¿Cómo están, chicos? Estamos cerca de Pascua. Así que, ¿por qué no me agarran bien los huevos y jugamos Murder House, la casa del asesinato? Ven, acá está el conejo de Pascua, por eso estamos jugando. Mira, mira lo que es el personaje, míralo. Está ahí mirándote con cara de flaco. Son esos juegos que tienen estética de VHS, boludo, que no es... Vamos a hacer el video como pato asado. Como podrán ver, el juego tiene una estética VHS de los 80. Estoy muy emocionado por lo que vamos a jugar. Oh, ¿qué es esto? Unos ojos están viendo cómo están matando a una persona. ¡Qué malo! Y antes, le sale igual. Yo lo rebanco a pato. Bueno, vamos a jugar al Murder House, ¿eh? ¿Esto está en español? No. Video, PlayStation. Che, esto está bueno. Podés cambiar el estilo de video. VHS, PlayStation, rental, todo. Video de 16 milímetros, blanco y negro, el CRT, cámara FPS, Dolly, tremendo. Así todo lo vamos a jugar sin ningún coso, así lo podemos entender a ver qué carajo está pasando. Después de última el editor le pone efectos que quiere. No, el conejo. A ver, prólogo, yo les voy traduciendo lo que dice, arre. Ok, kid, you're next. Dale, pibe, vos sos el siguiente. ¿Y este? ¿Por qué tiene pata de rana el conejo? Una duda. Smile, kid. Sonríe, pibe. Ya no hay ningún fotógrafo, ¿eh? Say cheese. Digan queso. No seguimos hasta que digan queso en el chat. Queso. Che, tremendo mullet tengo. Mirá, guachín. Me encanta que es una persona grande achicada. Me debí haber quedado dormido. Vamos para el costado y hace como que no. Vamos para la derecha y también hace como que no. Voy para adelante. No pasa nada. Voy para atrás. ¿Eh? ¿Qué es la E? No entiendo los controles de esto. Aprieto la E y estoy adentro de la cabina de fotos. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto? Ah, es como el Resident Evil. Cerraron el coso. No, mirá, soy re argentino. Re-54-9. Mirá, ahí soy Scaloni. Pará, me va cambiando la cara, boludo. Voy teniendo distintas operaciones por segundo. Y todo me da vuelta, y todo me da vuelta. Ah, y el E es el punto de vista del pibe. Ahí está, mirá. No puedo caminar con la E, puedo nada más mirar. Dale, pibe, corre. ¡Corre, guachín! Ahí acá, mirá la comida, qué pixelada que se ve. A ver, estamos acá en el DOT, boludo, estamos. En el Unicenter, a ver. Ojo con el Unicenter, ¿Qué hay acá? Está cerrado. No me puedo agachar, soy guachín. Dale, Walter. Corre, Walter, dale. A la reja. ¿Se agacha o no se agacha, pibe? ¿Pasás por ahí, Walter? O tengo que mirar ahí, tipo, sí. Una puerta de... tengo que hacer clic. Una puerta de seguridad. Parece que puedo trepar por abajo. Y hacelo, enfermo. Lo hicimos. Apretando clic, interactúo con las cosas. Ya la policía cuando entra a mi casa y me pregunta por la marihuana. Es solo una planta. Chicos, no consuman drogas. Mujeres cuando le preguntás por el rulombo. Es solo un tacho de basura. Esas fotografías de Pascuas. Acá donde estaba el conejo de Pascua sacándose fotos. Seguro que estaba así. Está vacío ahora. Bueno, vamos a mantener igual. Era re respetuoso el pibe. Pasá por abajo, boludo, dale. Dice Tension Riser. Mira el miedo que tiene Carlito, Mira Walter el miedo que tiene. No da más. No da más, está girando de miedo. ¿Qué onda? Pusieron un... ¿y esto? ¿Qué toqué? Justin se llama. El Justin. De la nada tengo el chequeo médico del tipo, boludo, del pibe. Bruno, el conejo está AHIDETRAS tuyo. Mentira, no lo veo. Está ahí. Ahí lo vi. Ahí está. Se perdió cuando el pibe no lo ve, pero yo lo veo. ¿Una duda? ¿Lo ven ustedes ahí? Hola, señor conejo. Le voy a bajar a la música. Le voy a comer los huevos al conejo, boludo. Ahí va, conejo, le voy a comer los huevos, conejo. Yo no lo veo, ¿y esto? Un póster de una persona perdida, léelo. Los Child. Mildred Armstrong. Che, re realista la foto, lo re quemaron a Mildred. Capaz el asesino solo quiere niños negros porque le recuerda al chocolate. A ver acá. No, también le gusta el chocolate blanco. A ver acá. ¿Qué es esto que brilla? ¿Vas a agarrar la llave? Sí, me quiero ganar. ¿Qué es defecto? Tengo una llave y acá hay una puerta, ¿no? 2 más 2 son 4, A ver, usa la llave. Necesito encontrar algo para usarla. Amigo, ¿no quería abrir esto? Está cerrado, no puedo salir por acá. Y adivina qué objeto puedes usar, amigo. Ay, chocame la pija, boludo. O sea, decime que esto se usa acá. Pero ¿dónde carajo puso la llave, No tiene sentido. ¿De qué va el lore? Me saqué una foto con un conejo de Pascuas en un mall cerrado. Estaba ahí, ¿lo vieron? Ahí está. Mirá cómo abrió la cámara. Una duda. Un cartelito, un pibe perdido, perdón, soy alérgico a los negros que desaparecen. Daniel Gray, ¿Acá qué hay? ¿Qué hay acá que no me quieren mostrar? Salida. Gente, ¿salida o el pasillo obvio de la muerte? ¿Salida o el pasillo obvio de la muerte? Vamos, pasillo obvio de la muerte.
Guate, papá. Mirá cómo corre Guachín. Cómo encara. Mirá, oso encara para la derecha. El genio del fútbol mundial. Encara como Maradona. Mirá, zumbi. Otro cartel más de gente perdida, ¿eh? ¿Viste alguna de estas pibitas, eh? Se perdió una banda de pibes por acá. Y sí, si los padres son re respetuosos. Mirá al pobre Justin, boludo. Lo dejaron acá re en banda, los padres. Mira, tiene una pinta de que le hace un tacle a alguien. Mirá cómo corre Justin, eh. Tiene una bronca en la. Dice, vieja, me dejaste en el Onicenter, la concha de tu madre. Acá viene el grito. Salida. Se abre para afuera la puerta esa. El backroom. ¿Quién es este? Otro póster más de un pibe perdido. El mismo. Se perdió dos veces, boludo, ¿qué onda? Yo este pasillo no lo termino, ¿eh? Me cogen antes. ¿Qué dice acá? Persona autorizada, está cerrado. No tengo la llave, ¿no? Así que corre, 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 corazón. El pasillo. Entra si querés, salí si podés. Una duda, la tercera es la vencida, dicen, ¿eh? Está cerrado. ¿Y este acá? Baño discapacitado. Siempre está abierto el baño discapacitado, gente. Sal si puedes. Una duda. ¿Cuánto discapacitado había en el había, boludo? ¿90? ¿Debería esconderme? ¿Cuánto? Ay, Dios. O sea, el chabón se quería esconder en el coso que más ruido hacía, boludo. Está lleno de baño, boludo. Cagadero había. Tan mala era la comida, boludo. Menos ruido quería hacer, claro. El chabón se estaba escondiendo un asesino. O sea, todo el ruido, boludo. ¿Pero por qué querría esconderme? ¿De quién? Espero que la persona que esté en el disfraz de conejo sea un adulto responsable y me lleve a mi madre. Mirá a Scaloni, ¿eh? Scaloni de pibe. ¡Opa! Mirá el conejito, ¿eh? ¿Qué es? ¿Un TikTok, boludo? ¿Qué es? ¿Una fancam de TikTok? Quiero ver dónde estoy corriendo, ayuda. Quiero ver a dónde estoy corriendo, por favor. Deja de gritar, Scaloni. Scaloni, deja de correr. Entrá, Scaloni, dale. No, conejo de Pascua, no quiero comerte los huevos de Pascua. Vamos acá. Este es como el menos obvio. Comete acá. ¿De qué nos disfrazamos ahora? ¿De qué nos disfrazamos? No, está revisando uno por uno. Me cago. Era un patrón mega aleatorio. ¡Ah! Ya dice que cerró la puerta, ¿entendés? O sea, ya estaba, estoy cogidísimo, digo. ¿Para dónde escapo, no? Y ya está, tengo que salir ahora. A ver la puerta. ¡Ah, se fue! ¡Le chupé un huevo! Hay gente, estuvimos tocando el piso, hay que lavarse la mano. Está acá atrás, ¿no? Para mí re sí. Está cerrada, conche tu madre. Tengo que ir por acá, ¿no? Una duda. Pero yo no estoy autorizado a pasar. ¿Qué hacemos? El ruido de impresora, boludo. Otro pasillo más. Un cagazo tiene el Justin Bieber este. Hola. Una puerta. Hay un keypad. Chupame la pija, boludo. ¿Y esto? Pará, quería leerlo, boludo. ¿Qué dice? Pero pará. Me metió a la final battle, boludo. La linterna, sí, dámela. Un ruido ahí adentro, boludo. Que era un recital de heavy metal, boludo. Dejate joder. Hola, está cerrado. Tengo que ir a la habitación de los gritos perdidos, boludo. El murder no es el asesinato del pendejo. Es el asesinato de tus oídos, boludo. Jugás de juego. Ahora la linterna. Ahí la equipé, supuestamente. Ah, como que ilumina un poco más. Acá está el origen del ruido de la tele, loco. A ver si lo pongo de este lugar de mierda. Ah, es como una sala de máquina, por eso sí hace ruido. No sé qué clase de máquina, boludo. ¿Y los baños? En las duchas que hay. Hola. ¿A ver la cortina? No, esta la conozco. Esta la conozco. Atrás de la cortina está el asesino. A ver, necesito. ¿Qué hice? ¿Pero dónde chote estoy? Esta es la habitación de la U. De una pared. Ah, si la copa del mundo está en la ducha, es muy buena idea. A ver acá. Abrila. Está vacía. Qué bueno. Tan vacío no estaba, Algo abajo, pero no lo puedo agarrar. ¿Por qué no lo puedo agarrar, pendejo inepto? Le tengo que pedir al conejo que lo agarre, ¿no? Ahora voy a buscar en la sala. A ver si hay algo para agarrar. ¿Por qué hace tanto ruido la máquina, por ejemplo? Esa es una gran duda. ¡Epa! ¿Qué había acá? ¡Ojo! ¡Ojo! Esto podría ser útil. Un destornillador, me sirve. ¿Agarraste el destornillador? ¡Asesino, asesino! Dejó caer su. No puedo. Estos juegos de mierda. Hay una llave. Agarrate la llave. Asesino, el asesino dejó caer su llave, asesino. Hay unos locker. A ver si alguno del locker abre. No puedo usar esto acá. O sea, tendría sentido que sea una llave de los lockers. ¿Hay algún locker que destaque? Que uno diga, fa, boludo, este locker. Uno al azar. 5534.
¡Ella es la contraseña, Harry! ¡Rápido! Debemos ir a poner la contraseña en el cerrojo digital. Che, pero lo hice al azar, pero ¿había alguna indicación que me perdí, boludo? 5, 5, 3, 4. ¿Cómo era? 5, 5. No me deja. ¿Qué estoy haciendo mal? 5, 5, 3, 4. Ahora pude. Chúpame todo la verga un rato, boludo. ¿Viste que está limpiando ahí? Una duda. Ah, bueno, mirá lo que dice el pibe, ¿eh? Un refrigerador. Sería maleducado agarrar el almuerzo de alguien. Flaco, te está ofreciendo un conejo asesino. Ya sabés cómo agarro esto. Una duda. ¿Y este? Pará, todo el plano. ¿Y este? Me tenés que ayudar, flaco. El conejo de Pascua me está tratando de matar. Oh, calmate. ¿Cómo llegaste acá? Dice el Janitor Jack. Me quedé dormido y me encerraron. Pero eso no importa. El conejo de Pascua se volvió loco. No lo estoy inventando. Me estuvo persiguiendo. Tenemos que llamar a la policía. Espera, no hay teléfono aquí, de todas maneras. Déjame ir a chequear y espera acá. No, no vayas, te va a agarrar. Voy a ocuparme de él. Vos estás a salvo aquí. Voy a cerrar la puerta. Está bien. No, espera. Secuestradísimo, pibe, ¿eh? Dormiste una banda. ¿Mirá por la ventana? No, boludo. Vamos a ver cómo lo matan, ¿sabes qué? Lo van a reboletear al Jack. ¿El conserje era el conejo? Puede ser. ¿Pero por qué se ponía a limpiar el conserje, viste? Bueno, revisé tres inodoros, no pude matar al pibe, voy a poner a limpiar. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Lo vieron? Yo, la verdad, no vi nada, boludo. Las luces, mejor me escondo. Escondete acá abajo, pibe, dale. Dale, escondete abajo del escritorio. Ya está, boleteé una banda, Harringi, Mira la silla, quédate tranquila, que la silla ahora en un ratito te va a dejar de dar miedo. ¿No parece que el conejo loco asesino? ¡Ah! ¡Che, pará! ¡Casa asesinato! El conejo se fue arriba del coso ahí y le hizo el conejo truco, boludo. Día presente. Esta camioneta. La banda del misterio, Parece que llegamos, Este me quedé re bien. Pelado, anteojito, barbita, fumando. ¿Qué es este lugar? No puedo creer que venimos del escritorio de noticias a esto. Tenés suerte de estar acá después de tener este trabajo después del incidente con el puzzle. Eso le puede haber pasado a cualquiera. No, Velma, está rara la nueva de Scooby-Doo, Bueno, vamos a empezar, no tenemos todo el día. ¿Dónde está el agente de bienes raíces? Le di $50 para que nos permita hacer esta historia. Ahí está el auto, pero ¿dónde está? ¿Cuál es tu nombre? Emma. Emma. Bueno, Emma, hacete útil y encontramos una forma de entrar. Este es literalmente el peor día para empezar el internado. Me tiré un tendón y ahora no puedo correr por mucho tiempo. Una vez que me quedes en esta mina voy a tener que caminar un rato antes de poder correr de vuelta. Ah, Velma, estás en la última, Velma, Che, igual buena justificación para decir que la gorda esta no corre nada, No estaba gorda directamente, pero no corre nada, la hija de puta. Vos tenés que entender que gordo no es el que tiene peso en la panza, sino el que es un gordo de corazón, como esta Velma, mirá. Dos pasos y se cansa. Hija de puta. Está cerrado. ¿Habrá otra forma de entrar? Che, como que Gary es Rulombo del futuro. Gordo, medio calvo y su sensual bigote. ¿Confirmamos? ¿Confirmamos que soy yo? No sé. Yo me siento más como este, boludo. Narigón, camisita, Este está más facho. Ay, Meti. Me tira la pata. ¿Y esto que brilla qué? Parece un arma. No puedo agarrarla desde acá. Ah, tranquila casa. A ver si esto nos sirve para entrar. Una ventana del sótano. Parece que está abierta. Entrar. Entramos. No puedo creer que estoy entrando ilegalmente a una casa. Este lugar es re creepy. Es re feo este lugar. Ay, loco, ¿qué hay acá que brilla? La gabinete está cerrado. Debe haber algo importante adentro porque brilla. Si no, no brillaría. Emma, ¿dónde carajo estás? No se ve una mierda, Emma. No se ve una chota, Emma. Ah, no, ¿dónde, para dónde tengo que ir? ¿Cómo odio estas cámaras? Fusibles. Espera, parece que hay un fusible partido. Vamos a ir por la escalera. Param, 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 param. Que está abierto, que está abierto, que está abierto. Vamos. ¿Qué hay acá? Hola. Alguien dejó una nota. ¿Leerla? Hola, soy Jerry, el agente de bienes raíces. Parece que alguien rompió la cerradura de la ventana del sótano y entró a la casa desde la última vez que estuvo acá. Te robaron un fusible, así que no hay energía eléctrica. No te preocupes. Sé que hay otro fusible en alguna parte de esta casa. Dejé la puerta de frente abierta en caso que no escuche que ustedes llegaron manejando. Grítenme cuando estén adentro. Bueno, grita. Pero la puerta de entrada estaba cerrada. Pasó algo acá. Hola, ¿qué haces tú? Un agujero en el piso. Hay algo brillante en el fondo, pero no puedo alcanzarlo. Otra más que no sabe agacharse, boludo. No puede ser. ¿Dónde está la puerta principal en esta casa, loco? Pobre esto.
La destrabaste. La puerta de atrás. Bueno, voy a hacerle lo gordo que se muevan, boludo. Jefe, jefecito. Abrí la puerta. Chop, chop. No tenemos doble. Pero gordo, abrí la puerta de atrás. Podemos entrar igual. Chau, jarringui. Y así Emma corrió, corrió y escapó. No tengo ninguna razón para irme. Voy a simplemente correr al bosque. Sí, anda al bosque, boludo. Que está lleno de puto bosque. Esta propiedad está condenada. ¿Cómo condenada, boludo? ¿Qué quiere decir eso? True ending, boludo. Emma se fue a la mierda, renunció. Ay, loco. La destrabaste, no puede ser, boludo. Buen trabajo, entraste, ¿viste al agente de bienes raíces? The house is empty. Ah, una depresión tiene Emma. Y sí, si yo tengo que trabajar con el gordo este que es una chimenea, boludo, yo también estaría deprimido. No, la casa está vacía. Ese bastardo debería haberte dado los $50. Ah, está llena de ¿cómo se dice esta mierda? De moho. Vamos a laburar, dice básicamente. Agarra la cosa de la van. Y empezamos a laburar. Y así Gordema se puso a laburar. Agarra uno de los cases, dale, agarra uno de los cases. Mete tono gorda. Y yo creo que esos pixeles es teta. Yo le digo gorda porque se agita y no puede correr más. Es gorda de alma, no de peso. Dale, dale, asmaima, emasma. Al fin terminé, no quiero volver a hacer esto nunca más. Dos valijas, moviste, gorda. Hija de puta. Las luces se setearon, pero no hay energía eléctrica. Mejor llamo a alguien. Vos no vas a hacer nada, ¿no, hija de puta? Las mujeres que están conmigo en la cama. Odio cada segundo de esto. ¿Y vos, gordo? ¿Qué estás esperando? Prende la luz, dale. No hay energía eléctrica. Bueno, que vuelva la energía. No sé cómo. Y aprende. El mejor es el jefe. No sé cómo. Y aprende. Ahora vamos a buscar el fusible de mierda ese que falta. Si yo fuera un fusible, ¿dónde estaría? A ver. Un dresser. ¿Debería abrirlo? Abrilo, dale. Tiene que haber algo en un lado. Que uno solo vas a revisar. Ah, puedo mover así para elegir. Todo basura. Está cerrado. Un dresser, ¿lo buscamos? Dale, vamos a buscar. Acá no hay nada. Está cerrado, acá no hay nada. Vos me estás así jugando al Tate T media hora. A ver qué hay acá. No hay nada. Adivinen qué hay acá, chicos. Un fusible. Excelente. Yo pensé que no iba a haber nada. Y había un fusible. ¿Eso? ¿Qué era eso? ¿Qué? Yo voy a la mierda. Che, vi a alguien subir por las escaleras, gordi. Asmema no es ninguna boluda, Asmema no persigue al Chuck. ¿Quién vive? ¿Harry Potter vive acá abajo? Está cerrado. No puedo abrirlos en la llave. Gente, hay que rescatar a Harry Potter. La Vilma Falopa se tomaba todo lo que veía. Mal, es Vilma Palma. Esta no es Velma, esta es Vilma Palma. Queremos Palma. Piripi, piripi, piripi. Pon el fusible. Esa, boludo, la energía eléctrica. ¿Hay algo adentro de la secadora? Aquí está acá la cabeza de la gente del real estate. La puerta está cerrada, dice, que no la puedo abrir. Bueno, hay que esperar que se termine de secar la ropa, boludo, nada más. Vamos. ¡Ey, vuelve el poder! Vamos a empezar. Bueno, estamos bien. ¿Todo listo, Tom? Listo, está la luz y la cámara está agarrando. Gary, estaba pensando que podríamos... Dana, escuchá una cosa, flaca. Yo no te pago para que pienses, ¿sabes? Te pago para que leas el libreto. Odiate de trabajo y renunciá, flaca. Bueno, hacer igual, le dice el tipo. ¿Están todos listos? Bueno, acción. Anthony Smith, más conocido como el Reaper de Pascuas. El simplemente nombrar su nombre hace que se cae la patria padre. Su maratón de asesinatos ha dejado vidas rotas y familias rotas también. Che, es de crónica, boludo, de Tamina. Esta noche vamos a ir a su casa vacía, donde 11 niños inocentes pasaron sus momentos finales en dolor agonizante y terror. Inmaculada desde esos horribles crímenes hace 8 años, algunos dicen que su espíritu todavía posee esta casa hasta el día de hoy. Soy Dana Turner y este es un reporte especial de Crónica TV. Lágrimas silenciadas adentro de la casa del asesino serial Anthony Smith. Vamos a descansar. Gary, quiero volver a hacer la línea en la que... Esto no es 60 minutos, Dana. Esto es canal 9. Esto es Crónica. No estamos acá para un Pulitzer. Bueno, voy a encontrar un lugar en este la casa para arreglar el maquillaje. Se fueron todos. Dejaron a Velma Palma y Vampiro acá. La mina quedó acá, tipo, sola, mirando así para la pared. Mientras todos desmontaban, la mina se iba, ¿viste? Le chupó un huevo todo. Es una gran oportunidad para vos. Pon un poquito de esfuerzo extra y vas a salir adelante. ¿Sabes lo que significa? ¿Dónde carajo está Dana? No quiero desperdiciar todo el tiempo. Dana, Dana. Dana, ¿dónde estás que no te veo? ¿Habrá terminado el secarropa, boludo? La cosa sigue lavando, boludo. ¿Dónde está Dana? Hola, dulce. Tengo sed de tanto hablar. ¿Me puedes dar un vaso con agua? Bueno, ¿esta taza? ¿Me sirve? ¿Me decís la taza? Sí, dame la taza, papu. ¿Agarraste la taza? Dame la taza. Ah, bueno. La reanimaron, Listo, tengo una taza con agua. Ni la lavó la mina, le chupó tres huevos. Fue como, tamá, morite de gangrena. Hola, gorda, toma. Gracias. Wait, did you wash this? Espera, ¿lavaste esto? Decí que sí. Yes.
Sí. Ah, me acabo de acordar. Toma, encontré esta llave de mierda. Bueno, básicamente lo que dijo fue, toma, flaca, investiga un poco la casa, a ver si podemos encontrar algo que valga la pena para la historia y capaz te contratan de verdad. Y el gordo este dice, bueno, loco, a Laura. Y Gary dice, vamos a poner a la gente a dormir con esta historia aburrida, ¿eh? Es hora de darle sexo. No, ponete la sábana encima. Nadie va a mirar esta cosa aburrida, ¿eh? Está hablando del directo. La gente quiere ver fantasmas. Okay, bueno, Inter, escucha, cuando Donna diga que todavía está en la casa esta poseyendo cosas, tenés que correr con esto de fondo, ¿dale? Cuando después que Donna diga, todavía posee esta casa, tenés que correr por la puerta. Action. Fantasma porro, what the fuck. Many of the bodies have not been recovered. Two years later, many say he still haunts the home he grew up in. Ooh. God damn it! I said run by, not stand in the shot! Dije que corra, no que te quedes parada. Two years later, many say he still haunts the home he grew up in. God damn it! I said run by, not stand in the shot! Pero si estaba corriendo, hijo de puta. Two years later, many say he still haunts the home he grew up in. What was that? Tom, did you get that? I apologize to the viewers at home, but I just felt an energy pass by behind me. Le pido perdón a la gente en la tele, pero sentí una energía pasando. Listo, vamos a seguir en la habitación, dice. I'm going to use the restroom. Dice que agarre la van y que vaya a pedir unas pizzas. Vamos. Tiki, tuki. De trabada. La habitación de Harry Potter. Me siento a hacerme en esta habitación como que nada malo puede pasar. Amigo, los problemitas. Un diario vacío. Capaz puedo usar acá. Puedo escribir para guardar mi progreso. Dale, guardá, boludo. ¿Debería guardar el juego? Sí. Qué mala mecánica. Una mierda. O sea, esa mecánica la usaban antes, no sé, porque los juegos no tenían memoria para guardar los juegos siempre. No sé por qué antes, pero esta mecánica, boludo, de tenerte prisionero hasta llegar a cierto punto en la historia. Mámeme los huevos, boludo. Esto dejó de hacer ruido, a ver. La puerta está trabada. Destrabala, hija. Estoy viendo así. Si no, un carajo, es sobre el brillo del juego, boludo. Oye, esto. Pasdis. Alguien dejó una crowbar, puede ser útil. Ajá, obvio, agarrala, amigo. Agarraste crowbar. Ya está, loco. Con esto me abro toda la casa, ¿sabes qué? Abrí esto, ahí va. Clingy, la cabeza, ahí está la cabeza, estoy seguro. No hay nada. Una pelota, boludo, ¿qué es eso? Agarraste un dorno. Estoy más tranquila, esperaba algo horrible. Bueno, está bien, sé lo que quieras. Y acá el secador también estaba cerrado, abrilo. Ah, pero yo perdí la palanca. ¿Era para eso la palanca nada más? ¿Qué pasó? Está oscureciendo. Una duda. Voy a poner el dorno. Tuki. Ahora puedo abrirla. Y abrila nomás. Sala, gordas más. ¿Qué hay acá? Hola, la sala del piano, ¿Qué es esto? Un fire poker. Es una buena arma, capaz la necesite para defenderme. Che, pero era re paranoica la loca. ¿Y esto cómo lo uso? Ah, ahí me pongo en pose de ataque, mirá. Ah, bueno, tengo un arma. No sé qué puedo hacer con eso, ¿no? O sea, todo lo que hice fue acá, venir a conseguir un arma. Salgo acá y empezamos a la piña, me parece, ¿eh? A ver, equipátela. Laura, tenés la bola llena, Laura. Tu laburo es una mierda, hija de puta. Me caes para el culo, hija de puta, ¿Qué te pensás? ¿Que soy tu empleada? Gila, vos no me pagás el sueldo. Un agujero en el piso. Parece que hay algo en el fondo, pero no lo puedo agarrar. Agarralo con esto, gorda, dale. Y con el palito loco, ¿dónde me lo meto? Me lo meto en la concha el palo. ¡Hay un guachín acá! Guachín, ¿a dónde? Hay un guachín, recién lo vieron. ¿Esto qué? ¿Lo puedo abrir? Está cerrado. A ver, abrime la puerta. Está cerrada y abríla, gorda. La asmática factura, boludo. Esa de gordo. ¿Por qué tarda tanto? No puedo laburar con el estómago vacío. Lo siento, ahora voy. ¿Sabes qué? Esto es un lindo cuarto. Ah, es verdad que me había olvidado. El gordo este me pidió que vaya a comprar pizzas para que el equipo pueda comer. Nada personal. La van, no, era re inseguro, boludo, mirá. Me desvalijaron toda la camioneta, boludo. La camioneta, ¿qué no hubiera hecho esto? Hay una nota en el parabrisas. No puede ser, boludo, tenía que ir a comprar una pizza. No pueden ir a ningún lado ahora. Parece que no está jugando un juego. Van a estar buscando huevos. Los voy a estar cazando. Encontrás todos los huevos y podés irte. No los encontrás todos y no podés. Hay que encontrar los huevos que le faltan al conejo, hay que encontrar. Jefecito, hay un asesino suelto. ¿Dónde está la pizza? Tenemos un problema. Cerraron la puerta de entrada y rompieron la camioneta. ¿Dónde está Tom? No sé, no lo puedo encontrar tampoco. Debe ser el agente de Vine Racer. El agente de Vine Racer es un chabón que nos iba a mostrar la casa y desapareció después que le pagamos. Te iba a decir que ibas a recibir otros $50 cuando termináramos. Da la cara, cabrón. La puta madre, Gary. Está oscureciendo y este lugar me da miedo y es horrible. ¿Nos podemos ir? Mirá, no sé dónde carajo está Tom, así que vos sostenés la cámara, ¿eh? ¿Cómo que? Yo no tengo ni idea cómo funciona. Manténela quieta, okay. Ya está, ¿eh? Tan simple como eso. Es un épico que le hago, ¿eh? Cine. If we don't get the fuck out of here. God damn it, Dana.
cut. I want my lunch. Quiero mi almuerzo, dice la loca esta. A ver, me manda acá a Tom, boludo. ¿Dónde está Tom? Bueno, vamos acá a Tom. Tom, voy a buscarlo afuera, el gordo. ¿Dónde está? Porque no lo encontré antes, a ver. Si yo fuera Tom, ¿dónde pija estaría? A ver, yo estaría afuera. Está cerrado, nos encerraron adentro, ¿no? Tom, ¿qué pasó, boludo? Está re creepy esto ahora. Tom. Lo encontré. Tom, no pensé que te iba a encontrar. Esto te estás volviendo extraño. ¿Pensás que el asesino de Pascuas va a volver? Parece que estamos atrapados acá. Están todas las puertas cerradas. Mirá, encontré una llave, pero no sé qué abre. Y dámela a mí, gordo. Me dice, bueno, toma, te doy la llave. Yo voy a ver si puedo encontrar otro lugar para salir acá. Tengo linternita. Pero el fantasma te puede matar si quiere. ¿Qué fue ese ruido, Jarringui? ¡Ayuda! Hay alguien más acá. El conejo de Pascuas asesino. Lucky. Lucky. Tiki. Bueno. Pará, loco, pará. Edge, pará, loco. Oso. Yuqueadísimo, papu. Te fuiste yuqueado. Ahora la llave. No puse esto acá. Bueno. Oso. Papu, pa, para, va. Porieto. Papu, pa, para, va, poro, pe. ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Ech! ¡Puto! ¿A qué le pega? ¡Eh, cagón! ¡Ech! ¡Puto! ¡Ech! Bueno, pará, boludo. Bueno, me mató. Le partió la mandíbula por la mitad. You die. Me mató. No, ahora tengo que cargar el juego porque no guardé. Oh, qué pajito. Vení. La concha de tu madre. Puto. Cagón. Pará, boludo. Me tanqueó, boludo. Ay, no, conejo, no me agarres. Oso, babo, bey. Ba, para, bo, bey. Ay, no, conejo, no me agarres. Oso. Me agarró por el arco, por el ángulo. Ah, ya me hizo mierda. No, conejo, no me agarres. Babo, bey. Ba, para, bo, ba. Es una mierda con el juguete, boludo. Pobre Dana, ya murió como 4 veces, boludo. Clicky, no era tan buena reportera, si somos sinceros. Papu, bey. ¿Es la llave? Tiki. Está destrabada. ¿Por qué tiene la peluca agregada como un PNG? El asesino de Pascuas, ¿podría ser? Creo que estoy a salvo. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Por qué estaba a salvo, no? ¿Por qué estaba a salvo si literalmente acababa de... La vio que subió por acá? ¿Qué le da paja a las escaleras, boludo? El asesino de Pascua, boludo. Un dresser, debería buscarlo, a ver si hay algo. Está lleno de basura, ¿qué es esto? Abridor de cartas. ¿Qué mierda hago con un abridor de cartas, boludo? Abre una carta, boludo. ¿Qué es esto? What's this? Oh, wow. Una luz. Está bien, no más nada, loco. Y ahora, y bueno, abrí una carta, qué sé yo, de trabar algo. Hola, señor conejo. Es la cabeza de Dana. Hay un easter egg puesto en la boca. ¿Lo vas a agarrar el huevo de la muerte? Agárralo. Huevo de la muerte. Claro, el conejo dijo listo. No se pudo. Para mí se fue a buscar a alguien más. ¿Qué quiere que te diga? A ver acá. Hola. Esto sí, acá seguro lo puse. No, pero ¿por qué, boludo? Está cerrado. Un dresser, debería buscarlo. Ah, esto seguro lo usa acá. Esa, ¿qué te dije? Y alguna llave, alguna. ¡Esa! ¡Vamos! Una pistola de una, Tiki. Agarraste lápiz. Pistola, no es una pistola, es la pistola. Tres balas. Ahí está. ¿Cuál es, loco? Mirá la pose de la mina. Era el repro de la nada. Conejo puto. ¿A dónde? Le cae con el palo y decís, conejo, vení. Vení y dice, ¿a dónde? Le decís. ¿Y ahora qué hago con esto, boludo? Me cago a tiro, boludo. La mina. Elegí plato promo. La puerta impresora, what the fuck. Pará. Mirá la cámara lenta. ¿A dónde? Ah, la concha de tu madre. ¿A dónde? Che, Se fue por la puerta que iba a abrir yo. Ay, Dios mío. No hay una hierbita verde, boludo. A curarme, loco. Una hierbita verde para los pibes. Habilitame la hierba verde, dale. Esa, balas. First aid. Agarraste el kit de primeros auxilios. Ah, esto capaz lo puedo abrir, Clingy, clangy. ¿Qué agarramos? Un imán. Me lo meto en el culo, boludo. Ah, puedo agarrar lo brillante que no podía agarrar del otro lado, boludo. La casa de Rosario, mejor cuidado. Ay, boludo, como el caso de esos ocupas que estaban disfrazados de Mickey Mouse, no me acuerdo qué otra mierda. Y que la dueña de la casa después apareció muerta y nadie sospechó de la gente que estaba disfrazada de Mickey Mouse, boludo. ¿Esta llave de dónde mierda puede ser, boludo? ¿Será en el piso de arriba, boludo? Si te encontré algo para solo. Acá úsalo, boludo. ¿Qué te dije? Tingui. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Parece una nota. ¿Leerla? El gran conejo nos observa.
Su ojo negro me sigue cuando me muevo, siempre observa. A la noche escucho ruidos que vienen de las paredes. La primera vez que los escuché, estaba feliz porque pensé que eran vos y mamá. Grité para que vengan, para que me salvaran, pero no era así. Cuando los gritos empezaron, los otros cubrían sus oídas, sus orejas, pero yo trataba de escuchar. Puse mi cabeza contra la pared y mantuve mi aliento, pero no importaba qué tanto intentaba, no podía entender qué era lo que estaban diciendo. Gritaban y lloraban un montón. No era mamá y no eras vos, pero sonaba como adultos que sonaban muy tristes. ¿El conejo de Pascuas se los llevó también? ¿Y esta? Dana is dead. Dana está muerta, te sigue con el pucho ahí. Allí me encontré una salida. ¡No! No, la abrió la mitad. ¡No! Los pulmones de gordo. ¿Y ahora qué me dibujo? ¿Se fue? Le chupó un huevo que acaban de matar al jefe en la cara. Espera un segundo, hay algo aquí. ¿Vas a agarrar la luz negra? Agarra la luz negra. ¿Agarraste la luz negra? Es una luz negra estúpida. ¿Qué voy a hacer con esto? Y la vamos a poner arriba. Ahora, no guardo nada. ¿A dónde? No voy a guardar acá. Hay que haga dos pasos de progreso, boludo. Cuando baje, guardo. Y cuando subo, guardo. ¡Hijo de puta! ¡Concha de tu madre, boludo! Me estaba campeando el forro, boludo. Curate, puta. Me estaba campeando el forro, boludo. ¿A dónde? ¡Pará! ¡Hijo de puta! ¡No podés pasar por ahí! ¡Está que... ¡Tiene los clip! ¡Tiene los clip el hijo de puta! Bam, bam, bam. Oso, puto. ¡Bamba! Esa, no mismo puto. Así que corre, 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 corazón. Así que corre, 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 corazón. Me veo. ¿A dónde? Salí de ahí, Laura. Pero vos te dejás agarrar, Laura. Te redeja, Laura. Laura se redeja, boludo. No puede ser. Dale, Laura, subí. Oso. Ni yo me la esperaba esa, Cambia la luz, puta. Tiki, 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 tiki. Tuki, 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 tuki. Esa. ¿Reveló algo? ¿Qué está el asesino, guacho? Reveló. No. El closet de leche reveló. La puta madre, el leche closet. ¿Podré esconderme bien, boludo? Voy a guardar para ver si me puedo esconder bien. Porque además te iba a un hit, nada más. No puedo correr acá como me tiene acorralada. ¿Acorralada de qué? ¿A dónde acorralada? No tengo más bala, boludo. Tengo que ponerle, me tengo que esconder. Pero realmente, mi mayor problema es que cuando me escondí, me agarró. Y si me vuelvo a agarrar, me muero. No tengo 8, puedo tener hasta 8, pero no tengo 8 balas. ¿Tenés? Recarga balas, Rulo, ¿tengo? No tengo. No tengo. No, pará, salí del menú, estúpida. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Me dio el abracito. ¡Pará! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Cagón! ¡Corre, guachín! Qué bueno que no sabe que no tengo más bala. Los baños de la escuela en el recreo. No me digas que ahora puedo hacer esto sin que me jode el bicho, boludo. Me vuelvo loco. Poneme la cumcam. Bueno, gente, bienvenidos a la cumson. Parece vieja sangre. Sí, dale. Sangre vieja, dale. De acá. ¿Y esto? Un cosito para bajar. ¿Me subo? Dale, vamos. No, la ropa de los nene. No, todo losado no, boludo. Torture device, así le dicen ahora. No, la casa de Jay Mamón, boludo, ¿dónde me metí? ¿Esto dónde me lleva? Una duda. ¿Esto tiene algo trabado? Tenía algo trabado, mira. Vamos, el cargador, jetats. ¿A dónde, conejo? ¿A dónde? ¿Y ahora? ¿La destrabaste? Son puertas. La destrabaste. ¡No! ¡No! ¡Un montón! Cosas horribles pasaron aquí, no me digas. Hubiera sido terrible mantenerse. ¿Querés agarrar la cuerda? No la vas a seguir usando. Perdón por agarrar esto, pero necesito salir de acá. ¿Qué perdón? Natalia Hyde nos quiso advertir y no la escuchamos, boludo. Pobre, estás en el sótano de las inferiores de Independiente, boludo. Parece una nota. ¿Leerla? La chica rubia se fue. Gracia no deja de mirar al conejo grande en la pared. Randy dice que el huevo de chocolate nos hace dormir. No lo voy a comer esta noche. Randy me hizo memorizar la canción. No sé qué significa, pero la escribí. 8-8-3-5-5-3-12-12-10-10-8. Ya, acuérdense de esto, porque yo me voy a reolvidar. A ver, ¿qué? El celular de Natalia High, boludo. ¿Otra puerta más? ¿Cuántas puertas hay? No.
El guachín. Este chico parece que se murió de frío. Y sí, mirá, es puro hueso. A ver, parece una nota. ¿Leerla? Nos visitó de vuelta. Nadie lo vio, pero cuando desperté había una gran canasta con huevos. Estaba tan hambriento que a veces me olvidé de sacar el envoltorio. Mordimos piezas grandes, pero la chica grande cuando mordió, su boca se llenó de sangre. Tiró su huevo y adentro el chocolate del Easter Bunny había hecho un truco y puso, ¿cómo se dice? Cuchillas. Había un montón de sangre y no dejaba de gritar. Y las paredes empezaron a reírse de ella, ¿no? Una banda. ¿Y acá qué hay? No, el esqueleto de un recién nacido. Parece que murió de hambre. No, una banda, boludo. Esta puerta está cerrada. Vos entraste a Pizzagate, boludo. ¿Y esta puerta dónde me llevo? A la cocina, seguro, ¿eh? ¿Y ahora qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Acá? ¿Qué dice? Help. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué pasó? Se tiró un pedo de la cámara. ¿Y ese? ¿Y eso? ¿A dónde? Le pegué un tiro, boludo, perdí una bala. Hola, Rolombo, ¿cómo andás? ¿Roden? ¿Todo bien? Variedad de diario, no soy argentino, lamentablemente quiero conocer un poco más el país. ¿Puedes hablar un momento sobre cómo son los alfajores? Si así me causa con eso, ya revelé mi nacionalidad. ¿Qué dices? Amigo, un alfajor son literalmente dos galletitas con un relleno adentro. Está bueno, qué sé yo. Amigo, si querés probar el alfajor, comela. Quiero aprender más de la cultura. La cultura más tranquila, venía a comerla. La cámara de Tom está rota, pero la cinta todavía está acá. Capaz puedo encontrar qué le pasó a Tom. ¿Agarro la cinta? Agarra la cinta. ¿Agarraste la cinta? ¿Y qué le va a pasar a Tom? Están tomándose turno para culiárselo, boludo. ¡Ataron a un inocente! A ver, dale, loco. Vamos a mirar la... ¿Dónde estaba la tele? ¿Estaba acá la tele? ¡Ataron a un inocente! Hola, la cinta. Qué conveniente que estaba en ese formato, ¿eh? Alguien ahí, alguien ahí. Te escucho. Salí. ¡Ah! Dice Tom. Se habrá esguinzado, pobrecito. Se ponía a tocar una canción en el piano. Guardó algo en el piano. ¿Qué es? ¡Oh, no! Tom también. El asesino escondió algo en el coso. Y ahora, no, el chocolate de Tom puso algo en el piano. ¿Debe querer usar el piano? Sí. ¡Oh, tengo que usar las canciones ahora! ¿Cómo era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Entonces esto es... Che, el conejo no escuchaba, ¿eh? 8, 8, 8, 10, 10, 8. Lo hice. Espera, escuché algo. Agarraste el huevo. Vamos, tengo el huevo. Tengo huevo, gente. Me falta el huevo de Tony. ¿Cuál es el huevo este? Es el huevo tonto. Ah, tengo que poner el huevo acá. Tiki, tiki. ¿Necesita más huevo? Y ahora tengo la soga. ¿Qué hago con la soga, boludo? Me pongo a saltar la soga para estar más entrenado y cagarlo a piña al conejo. La soga es para mover un ropero. Dime cuál, hijo de puta. Está lleno de ropero esta casa. No, ¿y este? No, el gordo. ¿Tiene un huevo adentro? Gary está muerto, ¿hay un huevo? ¿Vas a agarrar el huevo? Sí. Esa, dale, Gary. A ver, pasito, Gary. Esa. ¿Sabes, jefecito, cómo es el pasito tuntún? Pasito tuntún. Vamos. Una piñata del gordo, ¿eh? A ver, la piñata del gordo. Esa, jefe, la concha de tu madre, ¿eh? La pizza. Acá tenés la pizza, gordo. Vamos a poner el huevo acá. Y ahora. ¡Ah! ¡Guachín! No puedo apuntar tan abajo. Tendré que entrar a la casa, boludo. Tendré que entrar ahí y usar la cuerda. Che, loco, ¿alguien me quiere decir dónde carajo tengo que usar la cuerda? Me buscan. Murder House. No, están recogiendo arriba. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena que me pifé el tiro! La reacción más lenta de Rosario. Lo llené de agujero. ¿Dónde mierda tengo que usar el coso, por favor? La soga en el ropero grande. Ah, en el cuarto de la tele. Vamos para allá. Gracias, Juni. ¡Ah! Me golpeé la mano. Ah, este armario de mierda. Puedo usar la ropa. ¿Cómo iba a entender yo que había que usarlo acá, boludo? Dale, gorda, tiralo. Dale, tanto suspenso le vas a meter. A tirar un armario, boludo. Acá está Tom, seguro. Todo cogido. Che, no puedo abrir esto, boludo. El agente de bienes raíces. Tiene algo en la boca. Agarraste un huevo. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Vamos a poner el huevo que falta. Huevo, pimba. Esos son 4 huevos. Destraba la salida, bastardo. ¿Ahora qué hago? ¿Hay algo que no he chequeado? Chequea cómo se menea. Pip, pip, pip. Mira cómo estoy, loco. El paso de la. Baila turro. ¡Pará! ¡Pará! Me había rebullado. ¡Ey! Che, le pegué. Bueno, matame, boludo. Perdí toda la bala. Chupame la pija. Uy, este ruido. Está abierta la puerta. Babo, bey. Espera, está abierta ahora. ¿Y ahora? Ah, bueno. Está buena la trinchera de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Y esto me va a llevar a la...
Esto me debe llevar a la... al jardín. Donde tenemos la final boss battle. ¿Eh? Una idea pedo ahí acá. Jardín, ¿eh? Una baranda mierda. ¡Eh! Timing. Gracias, ese, por la sub. El asesino fue Tom todo este tiempo. Y era el silencioso e inocente Tom. El indefenso. El que hagan lo mierda Tom, el hijo de mamá Tom. Bueno, yo hice todo, yo maté a todos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sobreviviste 9 tiros a quemarropa? Para vengar a mi hermano Anthony. Él no era el asesino de Pascuas, era yo. Él se entregó para salvarme. Yo pensé que había controlado la necesidad de matar, pero ahora volvió y te voy a matar a vos. Bueno, pará, flaco. Pará. Ocurre más rápido ahora. Pará, Tom, pará, loco. Loco, para el otro lado. Dije. Tom, ¿sabes qué? Vamos, acá. Pimba, pum, pimba, listo. Nos vamos. Oso. Me quedé sin bala. Va a tener que melee. ¡Jarrín! Ahí va su putita. ¡Pum! ¡Ay, loco! No puede ser, loco. ¡Dale, vení, cabrón! ¡Pum! Vamos para el otro lado. Me agarró, boludo. El mayor enemigo de este juego es la habilidad de girar, boludo. Tengo que agarrar la escopeta que está allá. No puede ser. O sea, me quiero curar y no puedo. ¡Jarrín! ¡No! 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 ¿Qué te dije, boludo? La habilidad de girar es el peor enemigo que tiene esta mina, boludo. ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, lo peor es que las balas son para detenerlo, no para matarlo. Y yo ya gasté todo el pedo. ¡No! ¡Caí en la carta trampa de vuelta! ¡Soy un imbécil! Si ya aprendí cómo girar, ¿por qué me cuesta tanto? Uy, no, ¿cómo me cuesta? ¡No! ¡Otra vez! En el mismo lugar me quedo trabado, encima. La tengo que poner encima la Q, mantener apretada para... ¡No, estúpida! ¡No te trapa! Ahí dejó una escopeta, espero que todavía funcione. ¿La querés agarrar? Todo ese debate interno ibas a tener con la escopeta de cerca, dale, la concha de tu madre. ¿Dónde está la escopeta acá? ¿A dónde? ¡Jarringi! ¡Chuma de la piga! ¡Bumba! ¡Jarringi! ¡Bumba! ¡Jarringi! ¡Bumba! ¡Jarringi! Che, dale, boludo, se comió. ¿Qué pasó, puto, eh? ¿Cuatro escopetazos, aguantá nada más? ¿Cuatro escopetazos y 12 tiros, aguantá nada más? Lorito, putito, eh. En mi época los asesinos eran más duros, ¿sabes? Dormete una banda, conejito. ¡Sí, vivo! ¡Pará, Jarringi! No me podés matar, soy el Easter Reaper. ¿Qué carajo es eso? Sobre la puerta. ¿Qué pasó? ¿Y esto? El pibito del prólogo. ¡No! ¡Los guachines zombies! No, aléjense de mí, no pueden hacerme esto, yo los maté. Así que así empieza Resident Evil, boludo. ¡No! ¡Se lo están comiendo! Ahora es mi oportunidad. Mejor que corra. Me parece un excelente indicio. ¡Chau! Murderhouse. El Deus Ex Machina más grande del mundo, ¿eh? ¿Cómo termina? Los pibes que murieron se hacen zombies, reviven, matan al malo y hay una explosión de luz. Corte brillante, ¿eh? Mirá este. Felicitaciones, chicos, terminamos todo. Rap, pero el final no tiene sentido. Bueno, terminamos acá igual porque ya no tenemos más plata, dice. Se corta, no podemos ir alquilando la locación. Era toda una película. ¡Wow! Babu, babe, va para. Babu, babe, pa, para, pa, 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 bi, 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 babu, babe. Éramos estudiantes de cine de la FADU, wow. Vamos a fumar un porro. Good ending, te fumaste un porro en la fiesta de final de rodaje. Babu, babe, escúchame, flaco, vos te das cuenta que la película que hiciste es una reporonga, ¿no? ¿Qué pensás? Pienso que es una reporonga. Pero qué iba a saber yo que Nix iba a ir a la mierda 2 días antes de empezar a filmar. Pero Tom ni siquiera es suficientemente alto como para ser asesino. No te preocupes, nadie se da cuenta. Te dan cuenta que ahora, más allá que dice Emma, cuando habla dice Sara, que es el nombre de la actriz. Cuando estás en el menú es Emma, el personaje, pero cuando hablas es Sara, la actriz. Retiro lo dicho que era un final de mierda. Te caso con la manito. Odiaría editar este pedazo de mierda. Ahí está, Pop, sos el editor de Rulón. Me voy a camarín. Mirá, una puerta flaquita. Los estándares de belleza. El actor. ¿Qué te pasa vos? Comí mucha pizza. ¿Cuánta comiste? 3 porciones. No, pizzas. Estaba aburrido y no había mucho que hacer de que morí. Che, gordete cómo pasó por la puerta. Era re flaquita la puerta, ¿eh? Desvante. Se llama. Me quiero sacar este traje de mierda. ¿Qué dice el pibete? Hola. Me gustan las tortugas. Zombie Kid. I like turtles. Es un meme re viejo, boludo. Esta no habla. Te mira ahí con cara de.
¿Qué hace? O sea, el epílogo es que era toda una película, boludo. Eran todos estudiantes de la FADU. En efecto, sí es cine. O sea, esto, este es el final más cine de los finales posibles. Porque literalmente era cine. Che, ¿y los cadáveres de los nenes todos violados eran posta o qué onda? Me cuesta piola, pero no sé cuál es la perspectiva. Yo ¿Pero vos me estás diciendo en serio que hay una forma de ver la pantalla de otra manera? Porque yo me acuerdo que había cámara, dolly, FPS. Vos decís que... Pude haber jugado el juego en primera persona todo este tiempo, boludo. ¿Te gustaron mis esqueletos? Dice Ronald. Sí, muy enfermos. Gracias, me lleva mucho tiempo hacer que posen. Mira la cara de Ronald. Es. ¿Cómo era? Michelangelo, boludo. El que hace todo papi para la cara rara en TikTok. ¿Qué es esto? Mis llaves. Me pregunté dónde estaban. ¿Querés agarrar la llave del auto? Sí. Agarrate la llave del auto. Yo me puedo ir a casa. Listo, muy bien, dale. ¡Jarringui! ¡Me voy a la mierda! Vale, fiesta de fin de rodaje. Te da la cara de fisura. Y a limpiar, ¿eh? Vamos, fiesta de fin de rodaje. ¡Woo! ¡Sí! ¡Esa! Este sigue con la tortícola y nada más. Al fin estamos libres. El peor rodaje de mi vida. Creo que le pasó a Nick, ¿no? ¿A quién? El chabón que hizo el papel de Easter Reaper. Ese chabón era un raro, no me dijo nada en toda la toma. Comí un montón de ensalada de gelatina. ¿Y esta qué es esto? El final donde todos bailan, boludo. ¿Qué es esto? Mirá el loco este. La loca esta. Le loque este. Mirá, estoy muy cansada para bailar después de agarrar el micrófono todo el día. Pero si estás rebailando. Mentirosa. ¿Y vos, loco? Filmé 30 películas slasher este año, pará. Llama a la mierda. Chao. Mentira, me tiro unos pasos. ¿No me puedo tirar el paso del turraca? No puedo bailar, no puedo tirarme el pasito del turraca, boludo. Che, y la loquita que mataron, esta la mataron de verdad. Arre. Nadie quiso limpiar el cadáver. ¡Cuidado, Rulo! ¡Son TikTokers! Bueno. Voy a ir a la mierda, Jarringui. Nos revimos. ¿Dónde está mi auto? ¿Cuál es mi auto? ¿Este es mi auto? Mierda, no tengo mis llaves. Las debí haber dejado en algún lado. Sí, las tengo. Bueno, terminamos. No, ¿y eso del fondo qué? ¿Eso de atrás qué es? ¡Ech! ¡Eh! ¡Eh! ¡Revisa el baúl! ¡Eh! ¡Roberta, el baúl, Roberta! ¡Ech! ¡Eh! ¡Mirá el baúl, Roberta! ¡Ech! Está el bicho. Está el rarito que hacía el del Bunny. Bueno, ahí termina Murder House. ¿Opiniones? Yo, la verdad, defraudado de que se podía jugar en primera persona y me enteré al final del juego. Pero... posta tremendo juego, ¿eh? La verdad le doy un rulombo de un rulombo.